Tengo entendido que todos estamos de acuerdo en crear una subcomisión, ¿verdad? Les pediría votar, por favor, para dejarlo escrito en el acta de esta sesión. Los diputados acordaron crear una subcomisión especial para estudiar los perfiles de los aspirantes a Procurador General de la República, que estará integrada por Julio Fabián de Arena, quien será el coordinador, Antonio Almendáriz del PCN, el subcoordinador, y los propietarios serán los diputados Chafik Handal del FMLN, Guillermo Gallegos de Ghana, Rodolfo Parker, Democracia Cristiana, Juan José Martel, Cambio Democrático, y el diputado independiente Leonardo Bonilla. Justamente la Comisión Política ha nombrado este día la subcomisión que va a liderar todo lo que tiene que ver con los atestados de cada uno de los candidatos, de los 31 candidatos que tenemos acá, de los distintos expedientes, y lo dirán definitivamente quiénes cumplen y quiénes no. Los diputados suplentes en esta subcomisión especial serán Carlos Reyes, Nidia Díaz, Guadalupe Vázquez, Roberto Angulo y Jorge Mazariego. Yo creo que esa es la parte en que debemos de tener muchísimo más cuidado. Yo voy a centrar mi atención en que una vez que termine el proceso de entrevistas, sea transparente todo el proceso que conduzca a la elección del nuevo Procurador General. La nómina de aspirantes a Procurador General es de 30 personas, 10 mujeres y 20 hombres. En la lista figuran dos personas con cargos públicos. Se trata de la actual Procuradora General, Sonia Cortés de Madrid, y la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Ana Guadalupe Medina. La parte técnica nos ha dicho la Comisión Política que va a hacer todo el análisis pertinente para ver si ellos realmente pueden ser candidatos y pues si alguno de ellos sale elegido, al final se pueda pueden hacer la renuncia respectiva. Vamos a esperar el informe técnico de los abogados que nos digan si esto es posible o no, para ver si pueden continuar siendo candidatos o no. Esta elección debe alcanzarse antes del 13 de abril. Se espera que las entrevistas inicien la próxima semana. Para esta elección se necesitan 56 votos del Pleno Legislativo. Con imágenes y edición de Ricardo Linares, para el noticiero, Sara Méndez.